A pesar de que yo soy bastante partidaria de utilizar siempre que pueda Apple Music, últimamente me estoy dando cuenta de que la mayoría de mis amigos continúan utilizando Spotify y al final para mí lo más cómodo también es utilizar Spotify para poder compartir con ellos toda la música que me gusta. Así que he estado utilizando Spotify últimamente y he encontrado algunos trucos bastante interesantes para el iPhone que os voy a enseñar para que vosotros también los podáis poner en práctica. Y vamos a empezar con una novedad de Spotify que no hace mucho tiempo que está disponible y que muchísima gente no conoce y son las fusiones. Si os vais a la pestaña de buscar en Spotify y tocáis en la opción de especialmente para ti, aquí veréis que os da la opción de poder crear una fusión con amigos. Tocáis en la opción de crear fusión y justo debajo tenéis el botón de invitar, donde o bien podéis enviar directamente una invitación a través de WhatsApp, iMessage, Telegram, lo que vosotros utilicéis, o también podéis darle en el botón de copiar y lo que hace es copiar este enlace y después podéis ir a cualquiera de esas aplicaciones y enviar el enlace. Pegáis el enlace, se lo enviáis al amigo que queráis y cuando este acepte os dirá el nivel de match que hacéis respecto a la música que escucháis. Y para enseñaros cómo funciona exactamente, si me voy a mi Spotify, la realidad es que yo ya tengo algunas listas creadas con algunas amigas y si entro podéis ver que nos aparece las canciones que ambas personas hemos escuchado y después aparecen canciones que a lo mejor solamente yo he escuchado o que la otra persona ha escuchado. Y lo mejor de todo esto es que esta lista de reproducción se actualiza cada día, así que es una manera bastante chula de poder compartir música con otras personas. Otra de las cosas que podemos hacer en Spotify, también se puede hacer en Apple Music, pero vale la pena recordarlo, es modificar las carátulas de nuestras listas de reproducción y hacer que sean más aesthetic. Para ello, lo que tenemos que hacer es entrar en cualquiera de nuestras listas de reproducción, tocar en los tres puntos, tocar en la opción de editar y aquí veréis que os permite cambiar la imagen y podemos elegir una imagen de la fototeca y podemos elegir una foto de nuestra galería de fotos directamente y subirla. Vamos a poner esta misma como ejemplo. Y después, por supuesto, también podéis cambiar el título de esta playlist. Y una cosa que os recomiendo aquí, un truco por si queréis hacer que realmente vuestras listas de reproducción sean bastante aesthetic, es que si utilizáis o habéis utilizado alguna vez Pinterest, sepáis que si vais al buscador de Pinterest y escribís playlist Spotify names, aquí os aparecerá un montón de inspiración de nombres que les podéis dar a vuestras listas de Spotify. Bien, otra de las cosas que podemos hacer, y normalmente os aparecerán las listas de esta manera, es fijar las playlists que más escuchamos en la parte superior de la pantalla. Porque a lo mejor os pasa como a mí, que tengo muchísimas listas de reproducción diferentes, pero al final siempre acabo escuchando dos o tres, que son las principales. Entonces, lo que podéis hacer es deslizar hacia la derecha, en este caso la acabo de desfijar, pero por ejemplo mi playlist Wild Salander, si deslizo hacia la derecha, lo que hace es llevársela arriba de todo y nos aparece allí. En la parte de arriba también os aparece si queréis buscar listas de reproducción solamente y después podéis elegir si esas listas de reproducción queréis que sean listas que hayáis creado vosotros, entonces las filtra directamente solamente por listas creadas por vosotros, o si queréis buscar una lista de estas que crea Spotify por vosotros, pues tocáis en la opción de Spotify y veréis que en ese menú hay diferentes filtros, también el filtro de descargas, donde podéis ver solamente las playlists que estén descargadas en local en vuestro iPhone. Otro de los consejos para sacarle el máximo partido a Spotify en vuestro iPhone es utilizar Crossfade. Y para utilizar Crossfade tenemos que ir a nuestro perfil, tenemos que tocar en la opción de configuración y privacidad y tocar en reproducción. Y aquí veis que tenemos un apartado que se llama Crossfade, donde podemos seleccionar la duración de esta transición. El Crossfade es la transición que se realiza entre una canción y la siguiente para que no haya un espacio vacío de silencio. Yo normalmente lo tengo en 4 segundos. 3 o 4 segundos, pero podéis ajustarlo como vosotros queráis. De esta manera, la transición entre canciones, en vez de parar cada vez que termina una canción, pues lo que hace es enganchar la canción siguiente y la verdad es que si estás, por ejemplo, escuchando toda una playlist o un álbum, suena mejor. Otra de las cosas que a lo mejor te va a interesar saber que hay en Spotify, si utilizas Spotify a menudo, es que si vuelves a tocar en tu perfil, aquí tenemos la opción de historial, donde podemos visualizar las canciones que hemos escuchado recientemente. De hecho, todas las canciones que hemos escuchado hoy, por ejemplo. Y esto va muy bien cuando hemos escuchado una canción durante el día, pero no nos acordamos del nombre, cualquier cosa. Podéis venir al historial y podéis ver los álbumes que habéis escuchado, podéis ver las canciones individuales que habéis escuchado y podéis ver también las listas de reproducción que habéis escuchado e incluso
por lo que estoy viendo ahora, que esto no lo sabía, puedes visualizar hasta lo que escuchaste ayer e ir mucho más atrás en el tiempo. Así que es una manera de poder tener controlada la música que has escuchado y poder volver a ella si quieres. Otra de las cosas interesantes es que si estamos escuchando una canción en Spotify, podemos tocar en los altavoces que nos aparecen abajo a la izquierda. Y aquí veis que para los usuarios Apple podemos utilizar AirPlay para transferir la música a diferentes dispositivos. Puede ser que la queramos transferir, por ejemplo, al HomePod, puede ser que la queramos transferir al MacBook y continuar escuchando en el MacBook, o también podemos incluso seleccionar múltiples dispositivos y estar escuchando la música, por ejemplo, en dos MacBook a la vez. Si te gusta mucho una canción y quieres, por ejemplo, tener una lista de reproducción creada a partir de esa canción que tenga canciones similares, pero no quieres perder el tiempo haciéndola tú, sino que prefieres que Spotify lo haga por ti, puedes tocar en los tres puntos suspensivos al lado de esa canción y después tocar en la opción de ir a la radio, y aquí lo que hace Spotify es crear una emisora de radio, crear una lista de reproducción con canciones similares a esa, que además están basadas en la música que tú escuchas. Es decir, no es una lista de reproducción general, sino que está basada primero de todo en la canción que has seleccionado y segundo en la música que tú ya normalmente acostumbras a escuchar. Si por ejemplo has visto una serie últimamente en Netflix, HBO, Apple TV, donde sea, que te ha gustado mucho la música, podéis tocar en buscar y si deslizáis hacia abajo veréis que hay una opción que dice televisión y películas, y aquí podréis encontrar la banda sonora de diferentes películas, de diferentes series de televisión, etcétera. Así que no tenéis que buscar vosotros manualmente, sino que Spotify en la mayoría de casos ya ha creado estas listas de reproducción por nosotros. Otra de las cosas importantes de Spotify es el tema de la privacidad. En mi caso, por ejemplo, últimamente estoy utilizando más Spotify porque es la manera como puedo compartir música con mis amigos. Y si vamos hacia atrás, veréis que si tocáis arriba en la izquierda, os aparece vuestro perfil, si tenéis una foto, si no, aparecerá un avatar. Y si tocáis en ver perfil, aquí os aparecen las listas de reproducción que son públicas, por tanto que cualquier persona que os busque en Spotify puede ver. Y en la parte de arriba podéis ver vuestros seguidores y las personas que os están siguiendo. Para hacer que una lista de reproducción sea pública o privada, lo único que tenéis que hacer es entrar dentro de ella, tocar en los tres puntos y aquí podéis seleccionar si queréis que esta sea privada o si la queréis quitar del perfil directamente. También, desde vuestro perfil, si tocáis en los tres puntos, tenéis esta opción de vista previa del perfil, donde podéis ver cómo vería otra persona vuestro perfil en caso de que os busque en Spotify. Pero para mí lo más interesante es que si tocamos en nuestro perfil y nos vamos a configuración y privacidad, aquí tenemos la opción de privacidad y social, donde tenemos todos los ajustes de privacidad que necesitamos. Y por ejemplo, yo tengo mucha manía con uno en concreto, que es el de artistas escuchados recientemente, que no dejo que nadie lo vea. Si marcamos esta opción, lo que se muestra en el perfil de Spotify son los artistas que has escuchado recientemente. Pero si la desmarcas, pues ya no se muestra eso y solamente se muestran las listas de reproducción. También puedes crear sesiones privadas, porque si lo tienes público desde el Mac o desde un ordenador, tus amigos pueden ver la música que estás escuchando. Así que puede parecer una tontería o no, pero hay gente a la que le importe bastante este tema y quiera mantener la música que escucha en privado. Por tanto, ya sabéis que si entráis en vuestro perfil, en configuración, privacidad y social, aquí tenéis todos los ajustes para poder controlar la privacidad de vuestra cuenta de Spotify. Y finalmente, algo que tenemos que conocer sí o sí de Spotify es que podemos descargar estas listas de reproducción para poderlas escuchar más tarde sin conexión a internet. Y para ello lo único que tenemos que hacer es entrar dentro de la lista de reproducción que queremos descargar y tocar directamente en el botón de descargar. Pero además, para los que estén dentro del ecosistema Apple, si tocáis en los tres puntos, veréis que también tenéis la opción de descargar en el Apple Watch, y esto, por ejemplo, si acostumbráis a salir a correr con el Apple Watch o lleváis el Apple Watch cuando estáis viajando y no tenéis conexión a internet, podéis tocar en la opción de descargar en el Apple Watch. Esta playlist se descargará también en el Apple Watch y, por tanto, no necesitaréis ni conexión a internet ni tener el Apple Watch cerca de vuestro iPhone para poder transferir la música a los AirPods y escucharla donde estéis. Así que estos son algunos trucos de Spotify que he estado utilizando últimamente y que espero que os sirvan para sacarle mucho más partido a la aplicación desde vuestro iPhone.